Territorio es principal de para nosotros, porque sin territorio, pues mayoría no somos nada, porque en ella vivimos. La selva nos trae mucho aprendizaje, porque a través de ella pues aprendemos, a través de ella hay medicinales, a través de ella hay frutales, hay animales, y a través de bosque pues hay agua, aire fresca. Entonces todo eso trae, por eso es importante para nosotros como pueblo indígena. Al suroeste de la Amazonía colombiana, sobre el delta del río Caquetá, en la comunidad de Peñas Blancas, permanecen los pueblos Coreguaje y Macahuaje. Estos pueblos sobreviven en lo espeso de la selva gracias a la ayuda humanitaria y a las pequeñas acciones comunitarias que realizan para conservar su cultura y a su población, que no son más de 1.700 personas en la actualidad. Nosotros tenemos jóvenes, si nosotros no tenemos con qué apoyarle a ellos, ellos van a aburrir y se van cualquier parte, se abren donde ellos quieran, pero si uno tiene en la comunidad a donde trabajar, uno le da trabajo, igual ahí ellos van aprendiendo y va enseñando uno a los niños, a los estudiantes, a los jóvenes. Entonces, a través de eso, de esa forma nosotros en el momento estamos sosteniendo. Para los jóvenes el futuro es incierto. Lo que les queda es migrar y alejarse de sus comunidades y de su cultura. Para los viejos el futuro es ahora. Tienen que preservar y educar para que su cultura y su territorio no se siga perdiendo. Siempre vamos a llevar la lucha, las recomendaciones de nuestros abuelos, de resistir. Porque a través de la educación y a través de todo lo que nosotros hemos pasado, pues queremos fortalecernos. Lo que es la cultura, lo que es la historia, las artesanías, o sea, todo lo que se abarque en la parte cultural. Que nosotros somos un pueblo y un pueblo. Los únicos que sobrevivientes. Tenemos que ser fuertes y no acabar como antiguamente que pasó. Sin educación no hay organización. Es importante porque es de nosotros, de territorio. Sale de cultura de nosotros. Lo que no tenemos así historia ancestral, no somos indígenas, por eso nosotros practicamos, enseñamos a los niños, para que no olvide lo de ancestral. Acciones como las escuelas comunales, los maestros que día a día se esfuerzan por preservar la educación de los pueblos, porque las tradiciones y la lengua pase de generación en generación, es lo que mantiene en vida la cultura coreguaje y macahuaje en la zona. Sin embargo, los pueblos se han visto fuertemente amenazados ante la ausencia de Estado, en los conflictos armados que rodean la zona y que poco a poco los han ido expulsando de sus comunidades. Hace ya 5 años que venimos luchando para tener esa educación digna, pero hasta ahora no se ha podido lograr. Y seguimos
insistiendo, solicitando a nivel nacional, al gobierno nacional, a departamentales, Secretaría de Educación del municipio, que nos tengan en cuenta para tener esta educación como otros pueblos. Si uno no tiene la capacidad de cómo enfrentar a la población occidental, también uno fracasa. Entonces nosotros aquí hemos definido de mantenerlos de 50-50%. Uno 50% es para defender, porque muchas veces, pues caso no ha sucedido acá, pero puede que pase. Entonces vendrán otros que tengan sus conocimientos a hacerle daño a nuestro territorio. Si manejamos pura nuestra lengua, pues no podemos frentear también. Movie, money, Leonie.